10 9 8 7 6 5 4 3 2 uno. Muy buenas noches. Y bienvenidos a este live. En esta noche espectacular de martes. Con el hermano mayor que siempre necesitas y nunca tuviste. Iván Barca. Bienvenidos al live. Más tóxico del universo conocido. ¿Cómo les va muchachos? Dice buenas noches mi bro, dice Derek. ¿Cómo estás, mi bro? Saludos, hermano mayor, dice Rocha Andrés. No olviden picarle a la pantallita para que esos corazoncitos hagan llegar a esta información a muchos más muchachos que la necesitan. Dame un segundo. Hoy vamos a hablar del narcisismo. Saludos Gastón desde Argentina, dice por acá, saludos. saludos a mis hermanos argentinos. Miguel Fuentes dice, ¿en qué orden recomiendas ver los cursos? Te recomiendo ver Juego 2, 220 lecciones para ganar el alma de las mujeres, luego cómo pasar los cheat tests, luego el de narcisismo y luego el de hacer billete. Pero no olvides siempre, antes de todos los cursos, leer el libro o el audiolibro Sigma. Saludos hermano dice Darío Romero dónde compro mándame un mail a y te envío toda la información Saimir, dice mi hermano un gusto verte cómo estás de qué se habla hoy muchachos píquenle a la pantallita dice llegó el otro hermano mayor ya vi que hay otro hermano mayor alguien me anda copiando por ahí hola mi rey dice Mateo Scorpio dice saludos bro cómo estás Dice una ex Basile, me dijo que soy muy orgulloso y medio narcisista y manipulador y que vaya al psicólogo. Pues no vayas, mijo. Mándalala, ya sabes dónde. Vicente dice: ¿en ¿Dónde puedo escuchar el audiolibro? Ya sabes, ándate a tu email y mándame un mail a ibanbarcamafia.com. ¿Cómo puedo iniciar como emprendedor? Dice Jardinería. Ya te dije, bro, tienes que encontrar algo sobre la jardinería. De que la, las personas no puedan vivir sin eso. O sea, las personas pueden vivir sin que les corten las plantas de vez en cuando. Necesitas encontrar algo emocional sobre la jardinería si quieres hacer billete. Dice el viejo, enojarse con una chica y luego decirle que no quieres nada, eso funciona. Es que es algo puntual, necesitas que sea parte de un juego. Global de tu mentalidad, con qué mentalidad lo estás haciendo, con qué finalidad lo estás haciendo. Tienes que decir: A ver, hice esto para quitarle validación o hice esto para tal cosa del juego. ¿Entiendes? Si lo hiciste porque estás dolido de que te rechazó, no te parabola, pues obvio no va a funcionar. Eddie dice: Saludos, bro. Tu curso está brutal. Gracias, mi bro. Dice, bro, es complicado lo de la chica principal, por lo que dices, ninguna sirve para eso. Obvio. Obvio que no es fácil encontrar una nena principal. Es un proceso. Tú quieres saltar de una a una relación, saltar de una a una nena principal y eso no sirve. Dice, hermano, nos gustamos con una chica y hablamos diario y ella estaba muy atenta a mis mensajes. Ahora se tarda mucho, pues te demoraste, eres lento. Mira, ser lento y ser tímido te va a traer más noches de soledad que ser pobre o ser feo. Tienes que garchártela en las tres primeras citas o hasta los dentro de los tres primeros meses que la conoces, tres primeros encuentros, perdón. ¿Qué opinas de PNL? Es basura. Dice, quiero llevarla a un concierto. ¿Cómo debo actuar en el evento? ¿Para qué quieres llevarla a un concierto? Ahí le va a dar emociones fuertes el artista, no tú. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, del narcisismo. Un narcisista nunca llevaría a su nena o a la nena que le interesa a ver un concierto, porque entiende que en ese concierto él no es el centro de atención, sino el centro de atención es del artista. ¿No vieron lo que pasó, lo que pasó recién en África? Y antes de continuar contestando sus preguntas, vamos a llegar a los 10.000 likes para seguir con... El mail es ivanbarcamafia@gmail.com ivanbarcamafia@gmail.com Mafia de mafiosos. Entonces, como les decía, un narcisista nunca lo haría. Justamente de eso estábamos conversando el otro día con un muchacho, con un, con un buen amigo del canal que lo tengo en WhatsApp y veo que pone en WhatsApp una foto de un hombre ahí aleatorio, ¿ya? Y le digo, ¿y por qué pones eso? O sea, eso no va a generar atracción en ninguna mujer. Me dice, ah, es que es mi artista favorito. Mi bro, sean narcisistas, ya les he dicho. Eso es una, eso es un atajo del juego, ¿ya? Es un atajo que lleva directo a la mente inconsciente de la mujer. Ser narcisista es tener confianza irracional en uno mismo. Como yo siempre lo he dicho, no hay discrepancia más grande, no hay diferencia más grande entre las quejas de las mujeres hacia los hombres narcisistas y con la facilidad que se mojen o entren a la cama de un narcisista. Entonces, un narcisista... Pregúntate a ti mismo, ¿pondría la foto de otro hombre como su propia foto de perfil? Nunca. Él quiere estar en todos lados, en su propia, su propia imagen, le da placer. Mi bro, tengo una primera cita este viernes, ¿algún consejo? No tengas citas, tenga encuentros. Solo el hecho de que ya hayas planificado para el viernes ya estás mal. Los encuentros son en caliente, son el mismo día. Voy a continuar respondiendo preguntas a los 10.000 likes, así que píquenle a la pantallita con esos corazoncitos. Omar García dice saludos, bro, excelente análisis, llevándolo a la práctica, todos tus consejos son efectivos. Todos los días me llegan mails, todos los días me llegan mensajes de que mis consejos son efectivos. Sí, obviamente, mis bros. <laughs> obviamente que son efectivos. Son probados por generaciones y generaciones de hombres. Solo que no es políticamente correcto decir lo que yo les digo. La única razón por la que yo puedo permanecer en TikTok es porque tengo un lenguaje tan técnico y variado que el algoritmo no me puede atrapar. Pero todo lo que yo digo es políticamente incorrecto. Pero es verdad. No voy a transmitir hoy en YouTube. No, hoy vamos a transmitir solo en TikTok. Gracias, hemos llegado a los 10.000 likes. Así que vamos a continuar respondiendo preguntas. Dice, bro, ¿algún test para saber si está traumada? Dice Sergio Costao. Obvio que sí, mi bro. Pregúntale lo peor que le han hecho. Y según eso, lo peor que le ha pasado en una relación. Y ahí te vas a dar cuenta. Si te dice, ah, mi ex se garchaba a mi, todas mis amigas. Obvio que está traumada. O dile qué es lo peor que le ha pasado en su vida. Sí, dice... Ay, lo peor que me ha pasado en mi vida es que mi papá no me dio regalo de cuando me gradué de la maestría. No está tan traumada mi bro. ¿Entiendes? Dice, bro, quiero dejar de garchar con mi ex. Los dos nos buscamos, pero yo no quiero volver con ella. Pues búscate otra, mi bro. ¿Cuál es el problema? Javier XD dice, bro, me cambiaste la vida, eres grande, gracias. Dice... ¿Por qué no se deben tener citas? ¿Podrías explicarlo? Claro que sí. Porque las citas se han convertido en un marco mental femenino. Las citas son utilizadas ahora por las mujeres para sacarte atención y recursos. Los encuentros, por su lado, son para darle emociones fuertes. Y por eso tienen que ser el mismo día. Tienes que decirle, a ver, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Verdad? Dice, bro, ¿cómo actuar cuando un hombre coquetea a tu nena frente a ti? Tu nena debería ignorarlo y rechazarlo. A ti no te han rechazado alguna vez, seguramente te han rechazado, rechazado varias veces. ¿Se siente, cuando ella habla con otro hombre, se siente que lo está rechazando o está aceptando lo que él le dice? Pregúntate. Si tu nena está aceptando y no lo está rechazando, pues ya no puede ser tu nena, utilízala para fines recreativos. Bájala de ranking. Mecanoroman dice, "Hermano mayor, tener un tatuaje grande ayuda más. Supongo que te sube, puede subirte un punto en tu valor en el mercado sexual." Pero ya sabes que son 30 puntos. Si no has hecho todavía tu test del valor en el mercado sexual, ya sabes que puedes irte a ivanbarca.com, dejar tu email y hacer el test. Tienes que entrar al grupo de Telegram y está anclado, es gratuito en el primer, en el primer mensaje. Dice: La ignoré tres días. Ella me buscó y aparecí tres días después diciendo que tenía que decirle algo. ¿Y? ¿Y por qué tienes una foto de una mujer? ¿Cómo estás en Telegram? En Telegram, para unirte al grupo de Telegram necesitas dejar tu email. Dejas tu email y te llega la invitación. Solo a través de la invitación puedes entrar al grupo de, de Telegram. Y está anclado, si no en el primer mensaje, en uno de los primeros mensajes, el test del valor en el mercado sexual. Dice, me sacaste del grupo de Telegram. Personalmente no lo hice, tengo varios administradores, seguramente incumpliste alguna de las normas cuando dejas tu email te llegan las normas del grupo a tu email así que léelas muchachos vamos a continuar respondiendo sus preguntas a los 30 mil likes así que síganle picando a esa pantallita para llegar a los 30,000 mil likes si quieren ir al telegram ya saben que tienen que dejar su email en ivanbarca.com. También les van a llegar mails diarios y gratuitos. Mañana se viene un mail brutal que les va a ayudar con información de vital importancia. Ya saben que en el mail puedo hablar cosas que aquí no puedo hablar mucho porque me borraría en el canal. En el mail puedo ser mucho más crudo que aquí. Ya saben que mientras más crudo y más conciso, pues obviamente mucho mejor. A ver, estoy enviando el test del valor en el mercado sexual de nuevo al grupo de, de Telegram porque me dicen que no lo pueden encontrar. Listo. Ahí está. Y lo voy a anclar en el primer mensaje. Listo. Entonces, como les decía muchachos, uno como narcisista, como narcisista, tu personalidad se le va a hacer mucho más sexy a las mujeres. Cuando tú te centras en ti mismo, atraes a las nenas. ¿Sí? Y tiene que verse reflejado en todo lo que haces, en todo lo que dices, en todo lo que expresas. ¿Me entiendes? Por ende, hay cosas. Dice, ah, gracias, acá andamos en el live. Dice, salúdame, Ange. Ange, pero si quieres que te salude, por lo menos ponga el nombre, eh, por ejemplo, hablando de los tatuajes, ¿verdad? Si te vas a hacer un tatuaje, hazte un tatuaje de ti mismo, de tu propio signo, de tu propio logo, de tu propia empresa, de tu propia banda. Incluyenme en el Telegram. Ándate al link que está en mi perfil de TikTok y luego deja tu email y te llega la invitación al grupo de Telegram. Haz tu tatuaje de ti mismo, de tu propia cara, de tu propio nombre, de tu propio apellido. No te hagas tatuajes de huevadas, no te hagas tatuajes de otro hombre, no te hagas tatuajes de, de ídolos, de superhéroes de visto que se hacen. Eso nunca haría un narcisista. No sé quién soy, so, te, te voy a bloquear porque está prohibido spamear o repetir mensajes. Además que ya sabes que voy a responder las preguntas a los 30.000 likes. Otras cosas que no haría un narcisista. Un narcisista nunca iría a un evento que no quiere ir. Nunca entraría en una relación en la que no quiere entrar, o sea, en la que se ve forzado a entrar. Nunca, haría, nunca estaría escuchando música que no le gusta escuchar. El otro, hace algún tiempo está seguir famosos en Instagram, exacto, Ávila. Narcisismo básicamente es tener una visión elevada de ti mismo, elevada sobre los demás, elevada sobre el mundo, elevada sobre la vida misma. Verse a uno mismo como importante, como relevante, como trascendente. Todo lo contrario de ser narcisista es ser hasta cierto punto humilde, pero yo le diría ser normal o ser promedio. Llegamos a los 30.000 likes, así que vamos a continuar respondiendo a sus preguntas. Dice, hermano, ¿cómo le viras la tortilla a una narcisista, siendo más narcisista? Bro, ¿cómo actuar si tu novia te dice que tienes problemas familiares con la mamá y no, no pudimos salir? Primero que no debes tener novia, mi bro. Debes tener nena principal, nenas secundarias y nenas para fines recreativos. El hecho de que sea tu novia... Ya dicta que ella tiene el poder de la relación. Si ella te dice que no pudo salir, pues bájala de ranking. A menos que te proponga otro día, porque las mujeres no te rechazan directamente. Simplemente simplemente te va a dar una excusa, ¿verdad? dice mi novia dice sí me agradas mucho pero enamorada al mil todavía no aún te queda por conquistarme entonces por qué chucha es tu novia ya le... si sí ves lo que pasa cuando es tu novia en cambio cuando es tu nena principal tuvo que haber ella trabajado para estar contigo tuvo que haber, haberse esforzado para estar contigo tuvo que haberse sacrificado para estar contigo ella tiene el marco mental de la relación y por eso te dice no a ti te falta conquistarme verdad es un test. Iván, ¿cómo genero estas emociones fuertes para a su vez generar deseo genuino? Es que depende de quién seas tú. A ver, si hay un futbolista, pues va a generar emociones fuertes quedando campeón. Yo manejo como loco a veces, no te lo recomiendo. A veces les hago juegos en la calle, a veces hago chistes al borde de lo políticamente incorrecto. A veces les llevo a lugares oscuros. A veces las llevo a lugares muy bulliciosos, muy les hago chistes, les hago reír mucho, les las toco, ya sabes cómo, no te puedo decir aquí exactamente cómo lo hago, pero depende de quién tú seas, sabes hacer algo, sabes hacer algún truco de magia, sabes, pero tiene que venir de ti, recuerda. Si tú... Perdón. Ah, si tú tienes... Si tú tienes que llevar a tu chica a un lugar específico para que ahí le den emociones fuertes, por ejemplo, si tienes que llevarle a, a la montaña rusa, entonces tú no le estás dando emociones fuertes. Le está dando emociones fuertes la montaña rusa. ¿Entiendes? Tú tienes que ser la fuente. No le puedes engañar a su cerebro. Por eso si le llevas a un concierto es una estupidez. Porque ¿quién le está causando emociones fuertes? El artista, no tú. Tú simplemente fuiste el que pagaste. Llevarle a un concierto. Si vas a llevarle a un concierto, tú vas del concierto. Eso es parte de ser narcisista también. Exacto, Pedro. Eres uno más. Dice, bro, ¿cómo mojar a una mujer solo con tu presencia? Pues primeramente debes tener una presencia imponente. Físicamente imponente, ¿verdad? En segundo lugar, debes tener un marco mental masculino. Ser estoico. Sin quitar ser carismático. Estoy con más carismático. Es lo ideal. Siendo narcisista. poniendo a ti mismo en primer lugar. Observándola fijamente. Penetrándola con tu mirada. No están ahí. He visto a mí, muchos amigos y muchos chicos que son nerds. Que son ñoños. O que son tímidos. Y están ahí. No puedes estar así, mi bro. Tienes que estar calmado. Así, ah, sí. sí. Te creo, te creo que no eres bandida. Obviamente parte de hacerle mojar con tu presencia es también lo que dices, lo que haces, cómo te comportas. Ejemplos de poner a una chica en tu marco mental. Recuerda, tu marco mental es como tú ves tu vida, ¿verdad? Ponerla en tu marco mental es que ella entre a tu mundo o a tu forma de ver las cosas. Marcus dice, los consejos de vida del hermano mayor valen oro, gracias mi bro. Por ejemplo, hacer que ella cambie de gustos o cambie de equipo o cambie de gustos musicales o vea las películas que a ti te gustan o haga las actividades que a ti te gustan, perdón. Eso es hacerla entrar en tu marco mental. La mujer te hace entrar en su marco mental cuando te hace que le pidas que sea tu novia, cuando... Te hace casarte, cuando te hace ir a conocer a los papás sin que tú quieras. ¿Verdad? Cristian FPS dice, gracias a ti mi vida ha cambiado completo, bro. Gracias a ti, hermano. Ya sabes, para eso estamos. Dice, mi bro, ¿sirve ser ambiguo si es una relación larga? Claro que sí, Tony Cavill. Obvio, siempre tienes que ser ambiguo. De... De 10% de veces que hables con tu mujer, 8 debe ser ambivo, bro. O 4 de 5 veces. Solo una vez, o sea, pocas veces tienes que ser directo, solo cuando sea necesario. Casi siempre lo que digas a una mujer tiene que, ser, tiene que poder ser interpretado. Tiene que ser interpretado por ella de algunas formas. Recuerda, si ella tiene que estarse preguntando o maquinando o analizando a qué te refieres con lo que dices o tus acciones, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo perfectamente. Si le dices, te queda muy bien esos dos kilos que has subido. Te quedan muy bien esos dos kilos que has subido. Y este es un ejemplo también para desvalidarla en la primera interacción, Luis Muñoz. ¿Qué quieres decirle? En realidad le quieres decir que se ve bien o le estás diciendo que está gorda o le estás diciendo que ha subido de peso. ¿Cómo tener dominancia psicosocial? La dominancia psicosocial se entrena en un grupo de amigos. ¿Te has dado cuenta que en un grupo de amigos siempre hay uno más dominante? Siempre hay uno que les ve las huevas a los demás? Siempre hay uno que les hace bullying? Siempre hay uno que dice a dónde vamos, qué vamos a hacer? y siempre hay un chico siempre hay un amigo con baja dominancia que es al que siempre les ven ve las huevas siempre al que le están haciendo bullying siempre al que le están empujando siempre al que le están jodiendo robando entonces tú en ese grupo masculino obviamente tienes que estar entre hombres masculinos cualquiera puede ser el alfa o cualquiera puede ser el dominante en un grupo de nerds entonces tú date cuenta y séte sincero a ti mismo y tú di a ver yo soy el que domina en mi grupo o soy el que me dominan. Cuando hacen chistes del uno al otro, yo soy el que se lleva la peor parte o yo soy el que puede responder más rápidamente. De hecho, esta dominancia psicosocial entre un grupo de, de, de hombres te hace más hombre incluso que pelear. Porque si te das cuenta, la mayor parte de los conflictos se resuelven implícitamente, nunca explícitamente. Entonces, estar en ese sparring verbal, estar jo molestándote, jodiéndote con tus amigos, es un entrenamiento para la vida misma. Dice, bro, metí un gol en la final y me quité la camiseta y lo estaba viendo algunas de mis opciones. Pues ahí tienes bandeja de plata para agachártela a una o a todas. Dice, ¿por qué hay narcisistas a los que no les paran bola y otros sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el narcisismo... A hay un narcisismo que es pasivo, hay un, un narcisismo que es negativo, que es pesimista, que dice que verga, yo me, me, yo me merezco más de lo que me dan, pero nadie me da más. Tú tienes que ser absurdamente optimista. Súmale el optimismo a tu narcisismo, es decir, yo soy. Pero esto, esto, esto todo se produce en tu mente, no, no con tu boca. Cuando tú eres narcisista positivo, sabes que vas a lograr todo lo que quieres. ¿Me entiendes? ¿Qué, ¿Qué libros recomiendas leer? Pues mi libro Sigma, Mentalidad para, una, para un Mundo Caótico. Muchachos, vamos a continuar respondiendo a sus preguntas, a los... 60.000 likes. Así que píquenle a la pantallita. Dice, bro, intuyo que mi nena principal... Esta es la última pregunta que respondo hasta los 70.000. Intuyo, intuyo que mi nena principal me está poniendo los cachos. ¿Qué hago? Pues bájala de level. No, ya no es tu principal. O descártala o úsala para fines recreativos o bájala a, a chica secundaria, a nena secundaria. Porque mira, más allá de ser tóxico... Los hombres tenemos una intuición muy fuerte y muchas veces sabemos cuándo nos están poniendo los cuernos. Tal vez no lo sabemos conscientemente, pero mira, han pasado 300.000 años que existimos como seres humanos y los hombres siempre ha sido vital, de vital importancia que, que sepamos distinguir cuándo nuestros hijos son nuestros y cuándo no. De tal manera que han demostrado en varios estudios que los hombres somos más proficientes en encontrar a nuestros hijos entre un grupo de niños aleatorios. Nosotros somos mucho más adeptos en reconocer cuál es nuestro hijo. Por eso cuando tu hijo no se parece a ti o cuando en tu caso te estás dando cuenta de que tu nena puede que te esté siendo infiel, te, tu cerebro inconsciente se da cuenta. O sea, hay información que llega a tu mente. Que tal vez no pasa por tus ojos, ¿no? tal vez es el tono en que le escuchas, o el olor que ella tiene, tal vez estás llegando con hormonas de otro hombre, y tal vez tu cerebro lo procesa, pero tu consciente no. Entonces, muchas veces ese instinto, esa intuición, está en lo correcto, puede que a veces no. O las actitudes, exacto, Shakespeare, o, lo, o se quieren hacer los ciegos, exacto. ¿Por qué? Porque sabes que será doloroso separarse de esa mujer. Pero ya te dije en mi video, mi bro. Si esa mujer no puede ser la mujer que necesitas en tu vida, pues se tiene que ir. ¿Verdad? Se tiene que ir aunque te duela. Aunque te duela. Y te va a doler. Somos seres humanos. A mí me duele separarme de mi nena principal. Pero ya lo intuiste, seguramente es verdad. Esa es otra cosa que nunca haría un narcisista, ¿cachas? Un narcisista nunca da segundas oportunidades. Si ya le fueron infiel. No porque esté dolido. No porque diga, ah, qué bestia, me no fuiste infiel. Sino porque dices, ¿cómo se puede comparar a otra persona conmigo? O sea, estás loca. Con lo que hiciste. Hiciste una estupidez, una locura. Pero lo sabe en el fondo de su mente. Entonces, simplemente, Y no es que le vas a ir, y le vas a, ir a decir. No le vas a decir, oye, sabes qué, lárgate, no hay nadie como yo. No, el narcisista correcto es silencioso. Dice, no, o sea, solo no te quiero ver, no hay problema. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? No, yo no te quiero ver a ti. Gracias. Ay, ¿por qué no me quieres ver? Es que es porque piensas que te fui infiel, ¿verdad? Pero es mentira. No, no, yo no pienso que me seas infiel, simplemente no te quiero ver. Estoy en mi derecho, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Muchachos, recuerden que continuaré respondiendo a sus preguntas a los 70.000 likes. Vamos por los 50. Así que píquenle a esta pantallita para que salgan esos corazones, fluyan esos corazones y que esta información de vital importancia llegue a más muchachos, a los que se acaban de unir. Buenas noches y bienvenidos a este live en esta noche espectacular de martes con el hermano mayor que siempre necesitaste y nunca tuviste. Hago un paréntesis para recordarles de mis prontos proyectos, mi app de retos, ¿verdad? Donde hago retos específicamente que van aumentando en picantes, ¿verdad? Para que, para que puedan tener encuentros mucho más dinámicos, mucho más sensuales, mucho más divertidos, mucho más eufóricos. Para eso está diseñada la app. Todavía no la desarrollo, estoy recién viendo cómo va a funcionar. Estoy cotizando con programadores y seguramente lo haga a través de un crowdfunding. Y ustedes van a aportar al proyecto si les parece de valor, si les parece útil. A los que aporten tendrán la app directamente en su celular una vez que esté terminado el proyecto. Tengo otro proyecto más que les contaré después porque hemos llegado a los 60.000 likes. Bro, ¿cuál es tu rutina de cardio? Generalmente salto bastante la cuerda, troto 15, 20 minutos. Antes solía trotar más, trotar cuesta arriba. Dice, ¿puedo recuperar una morra que me eliminó por un mensaje un poco subido de tono? No, no puedes, te está rechazando técnicamente. Volverla a... Mira, lo que pasa es que... Ella te está diciendo, no, no estoy interesada, ¿verdad? Cuando ella te dice directamente que no estoy, no, bueno, indirectamente porque solo te borró, no te lo dijo, y tú la vuelves a buscar, estás persiguiendo. Y perseguir está mal. Si una mujer está neutral o si una mujer te está dando pequeñas señales de que sí quiere contigo, ¿verdad? Eso no es perseguirla. Eso es simplemente progresar la interacción. Pero si una mujer ya te rechaza, si una mujer... Ya te demuestra que no esté interesada, ahora sí que la estás persiguiendo. Leo Beizaga, ¿recomiendas el libro The Game? No, ya está parchado, lo que está ahí ya no te sirve, mi bro. Te recomiendo mi curso Juego 2, 220 lecciones para ganar el alma de las mujeres. Ahí vas a aprender todo lo que necesitas sobre juego. Entonces, como te iba diciendo, ya me olvidé lo que estaba diciendo. Dice por qué hay tanta mujer traumada con el feminismo, porque el sistema le conviene, mi bro. Dice Iván, una mujer quiso darme celos con su novio porque, uy, ya se me fue, están escribiendo mucho, porque yo me enojé con ella por otra cosa, yo no la quiero. Y si no la quieres, ¿cuál es el problema? Solo gártchatela. No tengo profesión, pues empiezo hoy mismo, mi bro. Ah, sobre perseguir, gracias. Perseguir está mal, de hecho gran parte del juego es que ella te persiga. Es decir, en cierto punto de la interacción, en cierto punto del juego, tienes que hacer que, o sea, tú tienes que rechazarle o empujarle de cierta manera. Tú tienes que demostrarle cierto desinterés en cierto punto. Para que ella te tenga que perseguir. Las mujeres les encanta perseguir. No les gusta ser perseguidas hasta la muerte. Eso solo les, les dice que eres de bajo valor, que tú las persigas. Rodrigo MP dice: Bro, ¿cómo puedo tomar tu curso? Pues ya sabes que puedes escribirme siempre un mail a IvánBarcaMafiaGmail.com. Hoy hice una encuesta para ver hasta qué punto les puedo dar descuentos. Así que seguramente mañana revele cuánto de descuento voy a dar, porque di descuento a los que me pagaron en efectivo por todos mis cursos, pero me llegaron cientos de emails diciendo que también quieren descuento por tarjeta de crédito. Así que tengo que revisar cómo va esa encuesta y según eso, ya sabes que te puedes llevar todos mis cursos. Dice, ¿qué opinas del enamoramiento en el trabajo? No te puedes enamorar en el trabajo. Para enamorarte necesitas conocer a la, a la mujer. Solo te puedes enamorar de tu nena principal, básicamente. Lo demás es farsa. Lo demás estás ilusionado. Estás. ¿Cómo, cómo, cómo es que suelen decir? Calzoneado. Dice David Naranjo: Es mejor estar solo, mi bro. Para ti ha de ser mejor estar solo. Para mí es mejor estar con varias. <laughs> Obviamente es mejor estar solo que estar con una mujer que ella tenga el marco mental de la relación. Pero si tú tienes el marco mental de las relaciones o de las interacciones, créeme que es súper bueno. Nunca te vas a cansar. Y si son nenas ricas, mucho más. Mucho menos te vas a cansar, mejor dicho. ¿Cómo puedo dejar de ilusionarme? Pues ten más y mejores opciones. Y aprende a ser pragmático en tus, en tus decisiones. Aprende a escoger a las mujeres. Mañana les voy a enviar un mail. No sé si es mañana o, ma o pasado mañana que les voy a enviar un mail de cuáles son las fórmulas para nena principal, para nenas secundarias, todo eso. Uh, ¿Dónde estás? Mi, 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 mi. Quiero ver mi, mi encuesta que hice. Oh, ¿Cómo veo mi encuesta? An audience polls. Descuento final. Sí, 95 votos está ganando. Dice mi bro, ¿cómo ve una mujer si descarté a sus amigas? No entiendo. Dice, ¿cómo distribuir la atención a mi nena principal y a mi nena secundaria? Muy buena pregunta. En tu nena principal es la única en la que puedes invertir tiempo, emociones e incluso dinero. ¿Sí? En tu nena secundaria puedes invertir algo de tiempo y algo de dinero, pero nunca emociones. Ni con las nenas. Para fines recreativos, peor aún, lo mínimo posible. Lo mínimo posible, mi bro. Y recuerda que a tu nena principal le da inviertes de eso porque ella ha invertido primero en estar contigo. ¿Cuál es el mejor consejo o estrategia para ilusionar a las mujeres? No hay un solo consejo. Yo hice un curso y son 220 lecciones. De cu ¿Cuál es la mejor de las 200? Pues tú sabrás, depende de tu situación de vida. ¿Dónde registro mi mail? Dice doctor Loquique en ivanbarca.com o yéndate al link que está en mi perfil. Solo hay 200. Sí, las 20 lecciones que faltan son las de los muchachos que me van a enviar su pregunta, su situación y yo les voy a dar su lección personalizada. Y fue porque fueron los primeros compradores del curso Juego 2. Así que esperen nomás, tranquilos, que van a ir subiendo las lecciones. Dice, Iván, si yo envié el último mensaje, tengo que esperar su mensaje o si no la estoy persiguiendo. Por ejemplo, esto lo explico muy bien en mi curso. No es necesario que tú respondas siempre. Ni es necesario que ella te responda a todos tus mensajes. Olvídate del visto. Si tú piensas que ella te dejó en visto, es porque tú piensas que tú tienes que responderle todo lo que ella te dice. Y, y en chat la conversación no debe ser intensa, debe ser casual. O sea, a veces me olvidé de responderte, ella a veces se olvida. De... Antes de que me olvide cuánto cuesta el curso, tengo varios cursos. Tengo mi curso de juego, dos, cómo ganar 220 lecciones, perdón. Eh, tengo mi curso sobre ego, confianza y autoestima y narcisismo. A ver, es narcisismo, ego, confianza y autoestima, cómo tener una personalidad sexy. Tengo mi curso, cómo pasar los shit tests y tener conversaciones que lleven al sexo. Tengo mi curso sobre hacer billete también, que es 111 lecciones que aprendí de Tate, aplicadas a Latinoamérica, que me llevaron a ganar 10 mil dólares mensuales. Cada uno tiene su costo, ¿ya? Si quieres saber el costo, escríbeme un mail a ivanbarcamafia@gmail.com. Dice: Si quiero una nena con dinero, el juego es diferente o aplica igual. Dice el manchas. Obvio que cambia. Porque el juego cambia según el valor que tú le puedas dar, ¿verdad? El Ultra Combo está bueno, dice Eddie. Sí, el Ultra Combo 2. Es el que tiene todos mis cursos y mis libros. Cuando tú quieres una nena que tenga dinero, entonces tienes que proveerle de lo que ella no tiene. Seguramente si tiene dinero no le va a calar tanto tu estatus social o cuánta plata tengas tú. Seguramente que seas peligroso o que seas fuerte o que seas mucho más dominante o que seas de la calle te va a ayudar mucho más que tener dinero o tener estatus. Si hay una mujer que no tiene dinero, que no tiene estatus, Pues ahí sí que te va a servir el dinero, ¿verdad? D diferentes tipos de, de mujeres necesitan diferentes tipos de juego, pero simplemente es ir moviendo las variables nada más. Pero si no te contesta los WhatsApp, significa que no tienes el alma de ella o por lo menos la obsesión, obviamente. Obviamente. Obviamente si te dejan visto mucho más de lo que tú le dejas en visto, pues... Dice por acá, elegante, ahora entiendo por qué le gusta a las bebas con dinero. Yo pensando que necesitaba dinero. No, eso te digo, depende. Es más, si tú eres lo suficientemente con potencial y peligroso, puedes hacer hasta que te mantengan las mujeres. Mi casi algo se garchó a su ex. No hay casi algo. No hay casi algo. Repitan conmigo. No hay casi algo. El casi algo... Tú, tú no tienes mis cursos, bro. Por eso te perdono. El casi algo es un marco mental femenino que las mujeres utilizan para determinar al hombre que se las está agarchando para fines recreativos y que ellas tienen la esperanza de que algún día les va a dar compromiso y nunca se los da. Lo que tú tienes es nena principal. Nenas secundarias y nenas para fines recreativos. Seguramente esa que tú le dices casi algo debió ser tu nena para fines recreativos. Y si es tu nena para fines recreativos, no puedes pedirle que sea exclusiva contigo. Simplemente te la estás garchando. Ya sea un garche fijo, ¿verdad? Ya sea algo semanal, ya sea algo mensual, pero sigue siendo para fines recreativos o sea algo de una sola vez. DJ Judas dice, ella hizo que la viera con su novio. Sí, esa es otra. Las mujeres pocas veces hacen algo. Este pocas veces hacen algo. Aleatorio. Al azar. Todo lo que es, lo que ellas hacen es un mensaje, bro. ¿Verdad? Muchachos, a los que se acaban de unir, buenas noches y bienvenidos a este live en esta noche espectacular de martes con el hermano mayor que siempre necesitaste y nunca tuviste, Iván Barca. Voy a continuar respondiendo sus preguntas a los 100 mil likes. 100 mil likes, así que píquenle a esa pantallita para que esos corazones fluyan y esta información de vital importancia pueda llegar a muchos más muchachos que la necesitan. Urgentemente. Mira, muchachos, otra cosa, porque hoy estábamos hablando del narcisismo y de las cosas que un narcisista nunca haría, ¿verdad? Un narcisista nunca pedestalizaría a nadie. A nadie. Pedestalizar a un famoso a, o a un superhéroe o a una mujer es simplemente una seña de que no te ves a ti mismo de forma elevada. ¿Verdad? Yeslam dice, gracias, me ayudaste a decirme, decidirme a salir de una relación que no me sumaba a nada. Me parece perfecto. Como narcisista debes amar tu imagen, debes amar quién tú eres. Hoy en el grupo de Telegram, un chico dijo, chuta, a mí lo que no me gusta es medir unos 70. Digo, pues aprende a amar medir unos 70. Ahí vas a ver cuántas nenas tienes. Si eres de enano, pues ama ser enano. Si eres color centavo, ama ser color centavo. Lo que sí, tal vez no te vayan a perdonar es que seas demasiado flaco o demasiado gordo. Pero si tienes una buena masa muscular debajo de esa grasa, voy voy a bloquear a Joseph porque está prohibido spamear o repetir mensajes. ¿Ya? Sobre todo tienes que amar lo que no puedes cambiar. ¿Ya? Cero beso puedes cambiar. Por eso a mí cuando me preguntan, ¿y qué opinas de este? ¿Y qué opinas del otro? No opino nada de nadie. A mí, lo, a mí lo que me interesa es lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy diciendo, eso es a mí lo que me preocupa. Lo que los otros hagan, no dejen de hacer. Ni me viene, ni me va. Oye, supiste que este man hizo esto. Me vale verga. <laughs> me vale verga lo que haya hecho este o el otro. Yo no vendo, no, no veo noticias, no veo farándula, no sigo a nadie. ¿Ya? A ustedes, porque me caen bien, muchachos. Algunos. No voy a decir que no hay un, algunos raritos por acá, obviamente. Pero es que el mundo es raro hoy en día, bro. Y la mayoría de ustedes veo que pasan en la casa metido. Entonces, ¿cómo no puede ser raro? Iván Barca sigue a Iván Barca, exacto. Si, si hubiera un noticiario sobre mí mismo, lo vería. Es más, voy a contratar a un asistente... Yo leo mi propio libro, exacto. Voy a contratar a un asistente para que me recuerde todo lo que hice en el día. Muchachos, recuerden que voy a continuar respondiendo sus preguntas a los 100.000 likes. Así que piquenle a esta pantallita. para que esos corazones lleguen a 100 mil. Miren muchachos, el problema de la gran mayoría de ustedes es que no han leído mi libro. <laughs> Pero ya hablando en serio, el problema es que no tienen una conexión real con el mundo. El mundo es difícil. El mundo es cruel. El mundo es irreconocible, es infranqueable, no, es ininteligible, no puedes con tu pequeño cerebro primitivo, porque nuestro cerebro es un cerebro animal de mono, no. No puedes llegar a entender qué es lo que pasa a tu alrededor. Por eso es que centrarse en uno mismo es la mejor estrategia. ¿A mí qué me importa que se estén matando en Ucrania? Hay, hay, hay hombres que pierden su vida. Pierden, pierden su tiempo pensando en qué pasa, puta, que hizo Biden. Ay, vale verga lo que hizo Biden. Yo no puedo cambiar eso. Está fuera de mi esfera de acción. Y si las mujeres son como soy, son hoy en día, pues hay que buscar una forma de ganarles de ese juego. No hay otra forma. O sea, darse la cabeza contra la pared y decir, ah, es que las mujeres son así, asado, cocinado. Son así, es que sí, son así. Pero se supone que tú como hombre eres más inteligente. Se supone que tú como hombre eres más, más avispado, más adaptable, con más supervivencia, con más dominancia. Se supone, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no les puedes ganar en su propio juego? ¿Por qué te rindes? Porque dices, ay, es que está muy difícil. Es que las mujeres tienen que ponértelo difícil, mi bro. Porque la vida es muy fácil. O sea, para, para, solo para vivir ahora. Para vivir hoy en día, fácilmente puedes ganar el sueldo básico y listo. No necesitas más. Entonces, imagínate, por los 300.000 años que hemos existido como seres humanos, la vida ha sido. Dura, corta y brutal. Tenías que sobrevivir a las invasiones de otros hombres. Tenías que, tenías que sobrevivir a las peleas dentro, dentro de tu propio país, de tu propia tribu. Guerras civiles, hambrunas. Miren, imagínense los españoles que vinieron acá a matar, a matar indígenas y a conquistar, ¿verdad? Imagínense cuál era su marco mental para... Cruzar el, el océano. Obviamente fueron. Obviamente fueron un montón de, de, de criminales, etc. Cruzar el océano. A un mundo completamente desconocido. Meterse en la selva. A estar metiendo hacha. Y metiendo espadazos. <laughs> Cuánta supervivencia. Cuán cuánto difícil era eso. Es como que si a ti te dijeran. Oye, soy, oye bro, ándate a Marte. Conquista a Marte. Creen que es fácil, ¿no? Es fácil, bro. Ahora, ¿qué tienes que hacer para sobrevivir? O sea, imagínate la desesperación de esos muchachos para progresar, para salir adelante, para sobrevivir, para pasar sus genes. Y ahora lo que tienes que hacer es ganar el sueldo básico. Entonces, la mujer. Ah, la mujer, mira. ¿Qué hicieron las indígenas de aquí? Obviamente muchas fueron abusadas y muchas. este. Pero muchas también. Se quedaron voluntariamente con los españoles que mataron a sus maridos, que mataron a su propia familia. Dice, te deposité para el ultra combo sigma en la tarde. ¿Cuándo me llega el combo? Mañana temprano, mi bro. No te preocupes. Entonces, antes las mujeres tenían que, no tenían que escoger tanto, no tenían que probarte tanto, porque ya entre hombres mismos se probaban, pues, entre hombres mismos se mataban. Y solo sobrevivían los más avesados, los más dominantes, los más fuertes, los reyes, ¿verdad? ¿Dónde puedo comprar tu libro? Escríbeme un mail en ibanbarcamafia.com. Entonces, como ya nos, los hombres ya no se matan tanto entre sí, ¿verdad? Ya no la competencia ya no es tanto física, tanto tan explícita o tan política. Inclusive tienen que probarte, tienen que ponerte lo difícil. Ellas tienen que convertirse en el caos con el que tienes que enfrentarte hoy en día. Créeme, créeme. Aprender juego y tratar de tener denas ricas. Va a probar más tu masculinidad que hacer billete o que ir al gimnasio. Al final, al final, el gimnasio, sabes que vas a estar mamado si haces lo que tienes que hacer. Al final del día, sabes que si te pones un negocio y vas y trabajas todos los días, sabes que vas a triunfar. Con las nenas no sabes, bro. Con las nenas es un pensamiento lateral. ¿Entiendes? No es un proceso lineal. Debes tener intuición. Garra, nunca rendirte. Estar preparado para el caos, para la incertidumbre. <laughs> Hemos llegado a los 100 mil likes. Dice: ¿Cada cuánto tiempo hay que ver a la nena principal, bro? Lo mínimo posible, mi bro. ¿Sí? Si ella aguanta que la veas una vez a la semana, pues verá una vez a la semana. O si ya te jode, te jode y dice no, puto, y llora y dice no, quiero verte dos veces por semana. Ahí sabes que no tienes que verle dos veces por semana. <laughs> bueno, muchachos, ha sido una hora de live. ¿Qué dicen? Nos vamos o seguimos. No tengo que irme a acostar mañana. No tengo que hacer varios negocios. Recién llego, dice Johnny Saldaña. Eres un crack, Iván. ¿Cómo sacar conversación? Recuerda que la conversación ya va a dar Master tres Dice, recuerda que la conversación tiene que ser emocional. La conversación tiene que ser no lineal, tiene que ser fractal. Tiene que irse. Tiene que irse saltando de temas a otros. Dice: ¿Qué color es tu camisa y cómo se llama? Es negra, mi bro, pero tiene una textura. ¿Cómo se llama? No sé, la verdad es una tela especial, es hecha a medida. Esta camisa es hecha a medida, me costó creo que 200 dólares. El terno también es hecho a medida. ¿De qué tela es? Ni idea, mi bro. Pero sí tiene una textura de putos. O sea, es como quebrida, cachas. ¿Quién le confecciona? No, no te lo puedo decir quién me confecciona porque sería hacerle propaganda y no me han pagado. A ver, están pidiendo tests antes de irme. Antes de irme, recuerden que todos mis cursos y mis libros están al 40% de descuento. Yéndose a Iván Barca mafia arroba, gmail com. Si quieres comprar todo, mi ultra combo 2, que contiene todos mis cursos y mi libro. Y mis libros. Al 40% de descuento. Así que pilas. A ver, vamos con un test. Ya para irnos. A ver, un test, un test, un test. Ah, ya, les voy a mandar un test. Que, que, a ver, que hablaba hoy en día, dice. Ah. A ver, viene el test. Pongan atención. Hey, bro, ¿por qué a las mujeres les gustan los narcisistas? Debe estar embebida en su cabeza. De, recuerda que todo lo, todo lo que somos como seres humanos es debido a la, al descarte natural. ¿Qué quiere decir? Que los hombres que no eran narcisistas no se reprodujeron tanto como los que sí eran narcisistas. Es decir, que dentro del cerebro de la mujer quedó grabado en fuego que los hombres narcisistas tienen más supervivencia que los hombres no narcisistas. Dice, es bueno ver a la nena principal cada 15 días o cada mes. Estamos muy ocupados. Sí, ¿por qué no, mi bro? Yo a mi nena principal le veo cada 15 días, sinceramente. Cada mes, a veces. No hay problema, bro. A ver, vamos con el test. Antes de irme, no olviden irse y mandarme un mail pidiendo el 40% de descuento en todos mis cursos y mi libro a ivanbarca.com Ah, perdón, ivanbarcamafia@gmail.com Dice, precio en dólares del Combo 2, quiero comprar desde Bolivia. Si compras normalmente te cuesta 250 dólares. Pero si compras con descuento te sale a 140 y algo. ¿Cuándo presentas a una de tus nenas? Próximamente. Bio Perú Travel, dice hermano mayor, buenas noches, ¿cómo estás, mi bro? Dice, no verla tan seguido a tu nena principal no se corre el riesgo de que conozca a alguien más, dice Brian Rodríguez. Pues si fueras narcisista no, no pensaras eso. Si fueras narcisista pensarías que conozca a alguien más. ¿Cuál es el problema? Yo sé que no, voy a, no va a encontrar nadie mejor que yo. Mejor que conozca a alguien más. Es más, anda y conozca. Mira, cuando veas una nena que está insegura. De que si te quiere, no te quiere, dile, anda y conoce a alguien más. Pero obviamente no es tu nena principal, si no estás seguro de que, de que no te ve como su mejor opción. A ver muchachos, vamos con el test. A ver, ¿quién quiere test? El que quiera test, escriba test. Test, test, test. test. Le dije a una de mis nenas, le dije, voy a hacer un concurso de belleza sin maquillaje, les dije. Le dije, voy a hacer un concurso de belleza sin maquillaje. Y ella me pone, ¿y a qué se debe esa idea? Es un test, obviamente. ¿Cuál sería la respuesta? Yo le dije, quiero hacer un concurso de belleza sin maquillaje. Y ella me dice, ¿a qué se debe esa idea? ¿Cómo respondería? Ya saben que la mejor respuesta se va directamente al grupo de fuerzas especiales. Voy a ver qué chica me conviene de esposa. Pues quiero ver qué chica es más bonita naturalmente. Eso es lógico. ¿Acaso tienes miedo de perder? Puede ser. Uh, ¿Consideras viables? No, no creo encontrar una que gane. No preguntes, usted no aplica. Buena. Dice, quiero ver si no eres payaso con tu maquillaje. Muy grosero. Para ver quiénes son aptas para ser madres de mis hijos, por ahí fue la respuesta que yo di. Para ver quién me sacará de la calle, buena. Quería ver quién es menos de plástico, muy grosero. Estoy rifando un pollo, no es mala porque estoy lógica, pero le falta algo de dominancia, porque últimamente me están diciendo muchas mentiras, me parece bien. Para ver, vender maquillaje y verles, ver cuál es la mejor marca, no sé. Para ver cuál es mi próxima actriz. No. Quiero ver cómo saldrán mis hijos. <laughs> Buena. Carita feliz. Quiero ver quién se merece mantenerme. Quiero ver si participa la de la vez pasada. Tengo una encuesta de una empresa de maquillaje. Quiero ver en qué lugar te pongo. ¿Acaso quieres tener a mis siete hijos? Para ver qué maquillaje te irá mejor. Para. Quiero... Ver el aura de cada una para ver quién lleva a la piscina. Recuerden que sin maquillaje. Quiero ver si mis hijos salen bien o no. Me parece bien. Yo creo que ganó Carita Feliz para ver quién me merece. ¿Dónde está Carita Feliz? ¿Qué dijo Carita Feliz? A ver, espérate, que el de Carita Feliz estaba buenísimo. Carita Feliz dice: Quiero ver cómo saldrán mis hijos. Esa es buena. Quiero ver si puedo estar contigo para mejorarme harem, para cagarme de risa, para cagarme de risa está bueno, bro. <laughs> para ver quién es auténtico, estás diciendo lógico, no seas lógico. Mis hijos necesitan la mejor madrastra, me parece bien. El maquillaje, el maquillaje oculta el alma, me parece hasta femenino eso. No quiero quiero ver cuáles son hombres y cuáles no. Hijo mío, te has ganado. <laughs> Hijo ese, ese ese ganó, bro. Quiero ver cuáles son hombres y cuáles no. User 3948025544608 Ese es el ganador. Quiero ver cuáles son hombres y cuáles no. User 486555 55. Sí, te ganó, bro. Está demasiado bueno. Quería ver si no son trans. Eh. eh. Por favor, escríbeme. Escríbeme por interno al grupo de Telegram para agregarte al grupo de Fuerzas Especiales Barca. Recuerda que el grupo de Fuerzas Especiales Barca es en el cual estamos los mejores respondiendo Sheet Test. A ver, y estoy viendo que por acá ha ganado, eh, ha ganado la encuesta de si quieren el 60% de descuento por tarjeta. Así que el día de mañana les llega el link. Esperan que me quieren comprobar si no soy un bot. Así que mañana les llega el mail con el 60% de descuento por, la por el fin de la semana Sigma. Hice el, des hice el descuento por en efectivo, pero ahora me están pidiendo por tarjeta. En tarjeta me sacan la madre en, en comisiones, pero ni modo. Ya que me lo han pedido, pues se los voy a dar. Así que estén pendientes del mail del día de mañana, muchachos. 60% de descuento en todos mis cursos y mis libros es como de 250 dólares a menos de 100 dólares. Así que aprovechen esta oportunidad. Ah, mi respuesta fue para embarazar a las tres primeras que ganen. Para embarazar al top 3. Esa fue mi respuesta. Espero que les haya gustado, muchachos. Este live, muchas gracias por haber asistido. User. No sé cuánto, no sé cuánto ya no me acuerdo ni cuál era. No te olvides de escribirme por interno para agregarte al grupo de fuerzas especiales. No me puedo quedar más porque son las 21 horas y tengo un par de reuniones. Así que muchachos, muchas gracias una vez más. Recuerden que este live estará resumido a YouTube. ¿Qué días son los lives? No estaba haciendo lives porque fue la semana Sigma, pero ahora sí voy a hacer lives casi todos los días. Así que estate pendiente. Estate pendiente del grupo de Telegram. Hay aviso cuando hay live. No puedo hacer otro test. Nos vemos mañana, seguramente, para otro test. Este es el momento para decirme desde dónde me siguen. Adiós, guapos. Dice: No sean simps. Bien, Alexander. Sacas plata de arquitecto. Algo. Bolivia dice por acá: Colombia desde Afganistán. Tanganandapio, Salvador, Ecuador. Próximamente estará. Disponible mi curso para Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde estaba bloqueado. Saludos desde el norte de la capital, dice sexby Desde Venezuela, dice Lian. Eduardo dice, hola, hermano mayor. Hola y chao, bro, porque nos estamos despidiendo. Ucrania, Bolivia, Namekusei. Muchachos, muchas gracias. Un abrazo. Y recuerden seguir al canal del hermano mayor que siempre necesitaste y nunca tuviste. El hermano mayor de toda Latinoamérica. Me despido. Nos vemos mañana con más lives, con más... Tests con más lecciones y me despido. Gracias, mis brothers. Bye, bye. Uy, ¿dónde está el.? Uy, eso.